Fundación Vida Silvestre Argentina. Reserva San Pablo de Valdés, Chubut, Argentina. La Península Valdés es una de las pocas regiones de la estepa y la costa patagónica con algún grado de protección. Si bien desde 1999 es Patrimonio Natural de la Humanidad y desde 1998 es Área Natural Protegida de la provincia de Chubut, estas figuras no alcanzan por sí mismas para garantizar su protección. ¿Cuáles son las principales amenazas? Bueno, en Valdés, digamos, las principales amenazas son las actividades que se desarrollan mal, que pueden ser desde el ámbito del turismo, por ejemplo, el turismo no responsable, no sustentable, la ganadería no sustentable justamente, y puede haber una tercera que sería la pesca indiscriminada o la pesca mal manejada. El turismo puede ser una amenaza cuando el volumen de gente que llega al área produce impactos en el ambiente, sobre la fauna, la flora y sobre el área en particular. La solución a este problema es que se practique un turismo responsable, evaluando la capacidad de carga, donde se contemplan variables como la cantidad de gente, capacidad de seguridad y la respuesta y adaptación del ambiente. También es importante regular las actividades que involucren al turista con la fauna del lugar, sobre todo en zonas valiosas para el ciclo vital de las especies, como la ballena franca, los lobos y elefantes marinos y aves costeras. Para que el turismo deje de ser una amenaza y se convierta en una solución, lo que hay que hacer es justamente tener una mirada a largo plazo y manejar los recursos de forma sustentable. Eso va a garantizar entonces de que el turismo sea una fuente de ingreso importante para la provincia, para la región, pero manteniendo los recursos naturales intactos. ¿Qué hace Vida Silvestre en Valdés para mejorar la situación? En Fundación Vida Silvestre trabajamos para lo que hoy se llama el ordenamiento territorial. ¿Qué significa esto? Trabajar en las diferentes áreas, ordenando estas actividades, teniendo en cuenta la sensibilidad de cada uno de los ambientes donde se desarrollan las mismas. Para lograr este objetivo, participamos en el desarrollo de una ley para regular el avistaje de ballenas. Apoyamos censos aéreos para conocer la ubicación de las ballenas y ordenar la circulación de embarcaciones dentro de la península, y trabajamos con propietarios de campos para buscar alternativas sustentables a sus actividades productivas, como la ganadería. Y todo esto tiende a buscar justamente soluciones o hacer propuestas de manejo sustentable dentro del área protegida con una proyección a futuro. Reserva San Pablo Valdés, Chubut, Argentina. Creo que sin lugar a duda uno de los hechos más importantes fue el que se realizó en el año 2005, que fue comprar una estancia productiva, la estancia San Pablo, y que después de extraer toda la ganadería ovina, Fundación la convierte en lo que es la Reserva San Pablo de Valdés. Para nosotros, esta fue siempre un área prioritaria, especialmente por el enorme valor que tiene para la conservación. Por eso, y para reforzar nuestro compromiso, en 2005 creamos la Reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés, con el objeto de desarrollar un área modelo en la que pudiéramos hacer un manejo responsable de todas nuestras actividades, con el fin de compartir nuestras experiencias con los vecinos de la zona. Nuestro trabajo en la Reserva se basa en acciones relacionadas con la conservación, protección, recuperación, investigación y monitoreo de los diferentes componentes del patrimonio natural, comprometiendo a su flora y fauna y también a su patrimonio cultural. Complementa nuestro trabajo las acciones que tienden a informar sobre la necesidad de conservar el patrimonio natural y cultural a los habitantes y visitantes del área natural protegida. Bueno, hasta el momento, digamos, los resultados en San Pablo han sido muy, muy buenos, todos muy positivos. Como por ejemplo, venimos haciendo desde hace 4 años los monitoreos de varias especies de la fauna autóctona, y como ejemplo tenemos el crecimiento de los guanacos. Pasamos, por ejemplo, en el año 2004 con unos 240 guanacos aproximadamente, a el censo o el monitoreo del año 2009 con casi 950 guanacos. También se recuperaron los suelos degradados luego de retirar las ovejas, lo que permitió que las pasturas descansen y en cierto modo vuelvan a su estado natural.
En definitiva, estos logros lo que demuestra es que tanto la estepa como la costa patagónica puedan volver a su estado original. Además, se desarrolló un sistema de prevención del fuego. Un sistema de almacenamiento eficiente del agua de lluvia y un molino eólico para abastecer parte de la energía que se consume en el campo. San Pablo de Valdés es un refugio para la flora y la fauna de la estepa patagónica y de la ecorregión del monte, con más de 14 especies de plantas, 2.300 hectáreas de campo de dunas, 12 kilómetros de costa con playas, bahías, cañadones y acantilados, un apostadero de lobos marinos, más de 60 especies de aves, guanacos, choiques, maras, pichis, peludos, zorrinos, zorros grises, gatos monteses y de los pajonales. Gracias a las formas del terreno y a la presencia de estas plantas, muchos animales pueden alimentarse y refugiarse en San Pablo Valdés. Bueno, la función prácticamente del guardaparque, describirla en pocas palabras, es un poco difícil, pero básicamente el guardaparque es el encargado de administrar, de custodiar, de proteger las áreas naturales que presentan características fitogeográficas, culturales, paleontológicas, arqueológicas o paisajísticas de una región determinada, lo cual implica conservar una región. Una de las características que presentan las costas de la reserva es que posee gran cantidad de fósiles y la tarea que realizo es identificar cada uno de ellos. Otra de mis funciones es recorrer diariamente la reserva para comprobar cómo va evolucionando. Uno eligió esta profesión porque por vocación. Siempre de chico me gustó el contacto con la naturaleza, me apasionó el tema de conservar, de cuidar las plantas, los animales. Y bueno, el beneficio que uno tiene acá es que está en contacto con la naturaleza, que es lo que a uno le gusta, estar en este ambiente, levantarse, convivir con esta tranquilidad, con esta paz, con esta armonía de las áreas naturales. Pero a veces uno desearía tener más cerca a los seres queridos, los padres, la familia, la novia, los hermanos. Uno eligió esta profesión por vocación. San Pablo de Valdés es una de las pocas propiedades de la península sin actividades ganaderas. Los ambientes naturales de la reserva se están recuperando después de décadas de explotación lanera. Por eso, existe un potencial enorme para investigar sus aspectos naturales sin que interfieran otras variables provocadas por las actividades ganaderas. Por eso, y como parte de nuestros objetivos, Vida Silvestre inauguró su estación de campo Andrés Johnson para incentivar a los investigadores del país y del mundo a realizar estudios sobre la biodiversidad de la reserva y de la zona. La estación de campo está equipada para alojar a 8 personas, tiene equipamiento sanitario completo, una zona de trabajo y energía eléctrica. Como resultado de las investigaciones, la Fundación puede mejorar los trabajos en el área, pero también tenemos como objetivo que estos desborden hacia el ámbito local, nacional e internacional. Las puertas de la estación están abiertas para todos los que, como nosotros, tengan ganas de conocer y defender este patrimonio de toda la humanidad. Fundación Vida Silvestre Argentina. Reserva San Pablo de Valdés. Chubut, Argentina.